Hola, hola familia, espero que hayan pasado una hermosa temporada navideña y que este año que recién inicia esté cargado de grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Volvemos a las manualidades habituales de nuestro canal y qué mejor manera de comenzar que con un hermoso reciclaje de frascos o envases plásticos. Espero que les guste y les sea de utilidad. Comenzamos. Para la idea del día de hoy estoy utilizando este frasco plástico que es de tamaño mediano, pero tú puedes utilizar el que tú tengas en casa, del tamaño que tú quieras o del que te acomode más. Y lo que voy a hacer es utilizar esta cuerda que es de algodón y la venden en ferreterías muy económica y muy resistente. Y con ella voy a estar forrando completamente el frasco. Voy a empezar por la parte de arriba y lo voy a concluir hasta la parte de abajo. Para forrar la parte de abajo, el fondo del frasco, lo que estoy utilizando es goma eva o foamy y estoy marcando sobre ella el tamaño del fondo de mi frasco. Lo voy a cortar e inmediatamente lo voy a pegar con silicona caliente. Voy a empezar a trabajar con la tapa y para esto he cortado dos círculos del tamaño de la boca del frasco. Dos porque el cartón que estoy utilizando es muy delgado, pero si tienes cartón grueso no es necesario que hagas dos. Estoy uniendo estos dos cartones y luego voy a cortar uno más pequeño que va a servir para que la tapa se sostenga en el centro del frasco. Esto también es opcional. Inmediatamente pegado los cartones, entonces voy a proceder a forrarlo con una tela muy muy bonita. Utilizando para esto, para el forrado, voy a utilizar pegamento blanco, pero tú puedes utilizar otro pegamento que te guste. Y ahora voy a unir el círculo más pequeño que he hecho al círculo más grande, tratando de que las partes forradas sean las que queden expuestas hacia la parte de afuera porque será la parte que se verá, así como te muestro en el video. Para la tapa también voy a utilizar una bola de Pórex. Esta bola tiene que ser de un diámetro que pues quede superpuesto en la boca del frasco que estés utilizando, por eso no te voy a dar medidas porque tiene que ser de acuerdo al tamaño del frasco que tú utilices para que pues quede más o menos del mismo diámetro. Y la voy a cortar a la mitad y también la voy a forrar con la misma tela o tejido que utilicé antes. Y en este caso para pegar la tela voy a utilizar silicona líquida. El sobrante de la tela lo voy a amarrar en la parte de abajo utilizando una cuerdita porque quiero que quede así con estas pequeñas arrugas que le va a dar el aspecto tan bonito a la tapa de nuestro frasco. Lo voy a amarrar con una cuerdita y voy a cortar todo el excedente de tela. Y ahora vamos a unir esta pieza a la pieza de cartón utilizando suficiente silicona caliente.
Ahora vamos a empezar a decorar todo nuestro trabajo y vamos a comenzar con la tapa. Para cubrir esas uniones y esas imperfecciones, estoy utilizando este cordón de algodón y lo voy a poner justamente en la unión del cartón con la bola de Pórex. Voy a dar dos vueltas de este cordón para que todo quede perfectamente cubierto. Y en la unión del cartón que he puesto en la parte de abajo de la tapadera, también voy a poner un cordón de algodón para cubrir esa imperfección y que quede perfectamente terminado. Y así hasta ahora quedaría la tapa, más o menos. Voy a pasar de inmediato a decorar el frasco y voy a utilizar esta hermosísima servilleta. Me encanta. Lo que voy a hacer es decoupage sobre el cordón que utilicé para forrar el frasco y he cortado con una tijera pues la parte de la imagen que a mí me interesa. Le he quitado las capas que le sobran a la servilleta y la voy a pegar sobre el frasco utilizando una mezcla de pegamento blanco más agua, pero en este caso debe tener mucho más pegamento que agua. Es una gotita de agua simplemente para que quede un poco más ligero, pero no pueden humedecerlo mucho porque estamos trabajando sobre tela. Y con un pincel lo voy a esparcir sobre el frasco y de inmediato voy a pegar encima la imagen y la voy a ir pegando mucho mejor, pasándole por encima también a la imagen el pincel con muchísimo cuidado para que esta no se rompa. Y para finalizar con la decoración, voy a poner aquí en la parte de abajo una pequeña cinta de color rosado en contraste con la imagen que he puesto, porque quiero mantener el frasco muy sencillo con los elementos que ya le pusimos. Y a la tapadera le voy a poner un lacito donde se une el cordón y con esto quedaría terminado este hermoso trabajo del día de hoy que a mí me ha encantado hacer para usted y que yo espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, queridos amigos, este ha sido nuestro primer proyecto del año. A mí me encanta, está hermosísimo, muy fácil de hacer y con materiales reciclados como nos gusta en este canal. Yo espero que te haya gustado este proyecto. Si ha sido así, por favor, apóyalo con un like, compártelo con tus amigos, ponlos en práctica y si no estás suscrito, suscríbete al canal para que esta hermosa familia siga creciendo. Usted y yo nos vemos muy, muy pronto y Dios te bendiga mucho. Chao.